Hola amigos, ¿cómo están? Llegaron estas botas y están con los cierres malos. Ahí se ve el cierre dañado. ¿Por qué se echan a perder los cierres? Porque se gastan las tapas. Fíjense bien lo que les voy a explicar. Hay una línea ahí. La planta puede ser de cualquier modelo, siempre traen líneas. O piezas que uno se puede fijar si se está gastando o no. Trae líneas abajo. Y aquí ya están desaparecidas, a ver, no tiene. Miramos el contorno. Está más bajo de acá que de acá. Y esto ya se ha ladeado como un centímetro. Si tomamos de referencia la altura de la suela, ese espacio que se ve ahí, el que le falta. Al estar gastado de eso, rompen los cierres. Pueden romper los dos o pueden romper uno. En este caso, vamos a cambiar los dos. Ya tengo uno suelto. Ahora voy a sacar el otro. Algunas veces el cierre puede venir pegado o puede venir así sin pegamento. Vamos a ver. Una de las dos es más fácil. Viene sin pegamento. Es más fácil así, ¿eh? Ahí ya viene el forro pegado, ¿eh? Pero la parte del cierre está suelto, está bien. Si no, lo tienen que hacer con mucho cuidado para no romper el cuero. Y no tirarlo mucho porque esto se engancha. Ya han visto los otros videos que les he mostrado. Si se estira eso mucho, lo van a pegar mal. Tienen este cierre de referencia para compararlo con el nuevo. Así que no lo pierdan. Hay personas que le sacan el cierre y a uno se lo traen así, sin cierre. Lo hacen para que le salga más barato, dicen. Para que no trabajemos tanto. Y a veces puede salir más demoroso, más complicado. Así que no lo hagan, dejen que el maestro, el zapatero lo desarme. O a veces lo quieren hacer ellos mismos y después se complican todo porque esto se desarma entero. Se sueltan los forros, se sueltan los cubremedias algunos. Por lo menos te viene cosido. De todo cosido. El otro día estaba leyendo un mensaje y me decían que cuando yo relataba esto, los arreglos, era como que yo estuviera al lado de ellos. Sí, eso. Eso es, amigo. Yo estoy relatándole todo a ustedes. Todo lo que está pasando aquí en la reparación, yo tengo que ir relatando para que ustedes vayan aprendiendo. Y aquí a veces se pone medio incómodo, ¿eh? Hay varias piezas que se juntan. A veces trae muchas correditas hasta lo que es botas y vienen sueltas. Entonces ustedes pueden pegar antes todo lo que es corredita. Una gotita de pegamento. No es una gotita de gotita. La gotita le digo yo al pegamento, porque yo no tengo una botellita donde saco, estoy sacando de a poquito de pegamento, ¿eh? Este pegamento le echo un poquitito y esto se pega. Lo dejan un ratito, se va a pegar. Porque en algunas ocasiones traen muchas correas y se les va a perder la forma que venían. Entonces eso se puede hacer antes. Ahí está descosido el cierre. Ahí está todo dañado el cierre, ¿eh? Se gastó todo el hilo. Esto se puede volver a coser ahí. Yo lo puedo hacer. Pero es mejor cambiarlo ahora. Está muy desarmado ya. Ahí quedó atrapado el cierre, no se mueve. Se enganchó en el plástico. Vamos a ocupar el mismo carrito porque es bueno. Y aquí vamos a cortar para sacar el carrito. Eso. Vamos a ocupar este carro. Ahí está los cierres sacados. Hay que limpiar las costuras. Vamos a pegar los cierres. Vamos a hacer la primera costura.
Esta vez no la voy a hacer a mano, la voy a hacer a máquina. Ustedes van a ir aprendiendo el modo de pegar esto, de cambiarlo. Entonces, si lo tienen máquina, lo hacen a mano, pues como lo he hecho otras veces yo, para que ustedes se incentiven a que todos puedan hacer el error. Tengo que hacer la máquina porque hay bastantes trabajos que tengo que terminar. Entonces se lo voy mostrando por parte. Pegamos el cierre y hacemos la primera costura. Después que está lista eso, juntamos las piezas, juntamos los forros con el cierre y hacemos la segunda costura. Vamos a mostrar cómo se pega el cierre, porque aquí tienen problema alguno con el cierre, que les queda así. Les queda uno más arriba, uno más abajo, muy abierto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Tengo aquí mostrándole porque ustedes miran los videos, pero no lo aprenden a veces. Igual que los crochets. Les digo que los crochets en el alambre tienen que trabajar en la mitad del alambre. En la mitad del alambre, del diámetro, en la mitad, ahí ustedes tienen que hacer la ranura. No importa que el hilo sea grueso, la ranura va ladeada. Pero siempre en la mitad del alambre, para que no se les quiebre. A veces ustedes cosen, si cosen mal se les va a quebrar la punta. No tienen que pasarse de la mitad. Les voy a hacer un dibujito cuando hagan otro crochet. Lo que tienen que hacer. Más grande, para que todos vean. Pero tienen que aprender a hacerlo, tienen que ir trabajando en eso. Para que se vayan familiarizando en las herramientas que uno va a ocupar. Todos pueden hacerlo, todos los jóvenes, los hombres, las señoras, todos pueden usar la herramienta. Esta reparación la vamos a hacer acá en la casa y la otra la vamos a hacer en el taller. Vamos a ponerle tapilla, vamos a calibrar esto así como venía antes. La misma medida de acá, la misma medida de acá, tiene que quedar. Y hacemos unos dibujitos parecidos a esto, para que se parezca. Vamos a aplicar el pegamento ahora. Dejamos el espacio que va a ir hacia adentro, ¿eh? Y le aplicamos pegamento a la orilla. Dejamos un espacio para que no se vea el pegamento y para unirlo con el cuero del... Esto es así, ¿eh? Y después le aplican a la orilla. Vamos a mostrar eso nomás y después vamos a mostrar pegándolo. Eso hay que pegarlo entero. Vamos a pegar el cierre, ya está aplicado el pegamento. Primero se pega abajo. Hay que dejar el espacio para que se enganche bien esto, ¿no? Ahí lo acomodamos. Después pegamos un poco hacia arriba. No tan junto con el cierre. Ahí, ¿eh? Se pega este lado primero. Ven la bota que queda así derechita, ¿eh? Y van pegando el cierre. Van juntando. Así, ¿eh? Este cierre lo vamos a dejar la terminación hacia adentro para que no se enganchen las panties y las medias en el metal que traen los cierres. Después que tengan pegado esa parte, subimos el cierre con cuidadito ahí, que no se salga porque después no lo vamos a poder poner. Así que tienen la terminación como la estoy haciendo yo. Y aquí miden, llega el cierre hasta ahí, tiene que quedar al mismo nivel del otro. Ahí están al mismo nivel. Ahí ya pueden empezar a pegar hacia abajo. Así ven. Bajamos el cierre. Y empezamos acá ahora. Entramos bien.
Después que tengan todo pegado, pueden subir el cierre. Con cuidadito porque esto está sobrepuesto. Y lo comparan bien, ¿no? Ahí. Se ve bien. Ahí se despegó nomás, pero hay que pegarlo. Por eso les digo con cuidadito. Hay que pegar las correditas que están sueltas. Aquí trae una sola, la pegamos ahí. Está la marca. Para hacer la terminación acá arriba, con el mismo cierre para que no se enganchen las panties, esta se dobla. Se dobla y se pega así ordenadito, se sigue la misma línea. Se dobla y seguimos la misma línea. Miren. Que no quede doblado. Y esto queda ahí encima. ¿Ven? Y esa es la terminación del cierre. Así. Ahora hay que coser la primera costura. La primera parte de la costura es la que se cose primero. La de la orilla, ¿eh? Les voy a mostrar un poquito lo que estoy haciendo. Hacer más cortito todo, pero hay otros videos para que ustedes aprendan. Esto va por la orilla, la primera costurita, Me preguntaron sobre los hilos. ¿Qué diferencia hay entre el hilo de encerado y este de máquina? Este es el de máquina, el de nylon, ¿verdad? Trae más cantidad. Como yo lo ocupo harto, es más rápido de coser. Así a mano, ¿no? Bueno, para mí es más rápido. Para ustedes es más lentito. Yo estoy acostumbrado a hacer esto. Todos tienen la posibilidad de hacer un trabajo así. Fíjense bien cómo lo hago para que vayan aprendiendo. Esto lo pueden coser hasta esa parte, ¿eh? Son como unos cuatro dedos hacia arriba. Después pueden continuar en la máquina plana y en la parchadora. En la parchadora también lo pueden hacer. O a mano, como ustedes tengan la posibilidad de hacerlo. Aquí hay que cerrar igual que como le he enseñado, dos costuras. Lo demás lo hacemos en la máquina. Pero tiene que quedar cosida la primera costura. Eso es bien importante para que agarre el forro de este lado contrario, ¿eh? Ese va con la segunda costura. La siguiente parte, después que está cosido, la primera costura, es pegar el forro. Poquito pegamento. La nada misma de pegamento. Para firmar que no se corra nomás. Así, ¿eh? Y unimos ahí. ¿Se fijan en el doblez? La terminación. Ahí juntamos bien. Es como tapar la primera costura que hicimos, para que después vuelva a coserse la siguiente parte. Ahí. Ahora falta la segunda costura. Aquí estamos cosiendo la segunda costura, ¿ven? Ahí va. Si este trabajo ustedes no corrigen el taco, les van a reclamar en una semana más que se echó a perder el cierre. Por eso les enseño a que lo hagan bien. Una cosa que les pasa a los zapatos es por otra falla. Si se rajan a los lados, también a veces por la tapilla que está chueca, hacen fuerza en ese lado, en el lado más débil. Y se rompen. Tienen que ir dándole solución al problema para que no le reclamen. De eso se tratan los arreglos, de aprender a dar solución a todo. Y que no vuelva a pasar lo mismo. Por eso constantemente les voy repitiendo lo mismo
para que no se me olviden. O a veces ustedes se distraen y no ven los videos que subo. Los ven saltados. Ahora recién me estaban preguntando por una zapatilla que hace 9 meses que la hice. Ahora la voy a ir a buscar. Si es que va. Son así de distraídos ustedes. Bueno, algunos. Por eso les voy conversando. Y algunos me van respondiendo a mis preguntas que les hago. Volvamos a lo del hilo. Este hilo de nylon para mí es más rápido, más suave para coser. Y trae más cantidad, así que no tengo que gastar tanto en los conos de hilo, esos de hilo encerado que son más caros. De estarlos separando, el hilo se acaba rápido. Ustedes no se dan ni cuenta cuando ya el cono de hilo está chiquitito. Esto igual, también lo voy ocupando todos los días. Esta es la manera bien que hay que hacerlo, ¿eh? Ahora, si ustedes cosen la máquina y cosen bien, sigan todos estos pasos que estoy haciendo. Esto que estoy haciendo es para los principiantes, para los que van a seguir con el trabajo cuando ya no estemos nosotros. Siempre tienen que ver zapateros, que no se acaben. Para eso son los videos. Ojalá que acá en Chile haya más gente que los vea, para que aprendan. Compartan los videos para que otros aprendan. Yo solamente les enseño. Aquí tienen que tener cuidado en este cruce porque pueden quebrar la herramienta. Se la pueden saltar si quieren. Como yo sé, lo voy haciendo igual, ¿no? De a poquito van a ir aprendiendo ustedes. Aquí estoy dando la vuelta. Vamos a cruzar. Y sigo por la otra línea. Como desarmé hacia abajo, dos puntadas las voy a hacer para que no queden sueltas esas partes. Hay que ir corrigiendo todo lo que uno hace, ¿eh? Este hilo delgadito es el más delgado que venden, del 60. Pero estuve hace tiempo trabajando con el hilo del 40, siempre, todos los días. Ahora me acostumbré a usar este otro hilo, el del 60. Son mañas de uno. Ustedes pueden empezar con el hilo. Esto tiene dos hebritas. Si lo separo, tiene dos hebras. El del 40 tiene tres hebras. Se tienen que fijar el que venden en su país. Ustedes lo abren. Si tiene dos hebras. Yo ya me hice los crochets para los. Abriendo esto para una hebra. Delgadito. Pero eso lo ocupo para las mallas. Es lo mismo que hacer un crochet de esto. Uno prepara primero la ranura. Se va a abrir como el ancho de esto, pero ustedes con el martillo la van moldeando, la van cerrando. Después adelgaza todo eso y queda un crochet muy finito. Esa es la técnica. No, no se puede hacer un alambre fino tan delgadito. Tiene que ser así grueso. Después uno lo va trabajando. Eso se lo voy a enseñar después. A medida que me vayan diciendo los que han hecho estos crochets. Ya después les voy a decir cómo se hace el más finito. Para que puedan arreglar zapatillas y que no se note nada. Quedan como invisibles. Vayan comentando. Me van informando de todo. Y vamos a hacerlo bien rapidito eso. Para que todos aprendan. Aquí ya es suficiente ya lo que le he mostrado. Luego lo vamos a ver terminado esto, para que no sea tan largo el video. Ya le mostré todos los detalles en lo que tienen que fijarse. Y ahora hacerlo nomás.
incentivarse a hacerlo. Vean más videos porque ahí muestro otras cosas. Amigos, ya tengo preparada la bota con el cambio de tapillas. Para que vayan viendo los maestros o las personas, ahí se le hace un desgaste, ¿eh? Unos milímetros, no el grosor de la suela. Puede ser un poquito nomás. Es para que enganche ahí la tapilla, ¿eh? Y la tapilla la rebajamos en esa parte, la mitad, se rebaja. Y esto se empareja. A veces aparecen unos agujeros aquí, pero es más profundo la pieza. La goma no es muy buena. Cuando la lijé es blanda. Es una goma blanda. Esta es más dura. Esta es más firme. Por eso se gastó tan rápido y se dañaron los cierres. Esto va a ir ahí, en esa posición. Vamos a pegar con pegamento amarillo. Aplicamos en el borde. Aplicamos en la orilla. Y esparcimos bien el pegamento y lo dejamos secar unos 30 minutos. Después calentamos y pegamos. Así está esparcido el pegamento, ¿eh? Ahora hay que esperar a que se seque. Ahora que tenemos la tapilla puesta, esto trae unos adornos de rayita, miren. Podemos hacer lo mismo acá. Así que así no pierde la forma y se ve algo parecido. Aquí está el otro igual, ¿no? Ahora lo vamos a pintar para prepararlo para la entrega. Acá estamos terminando la bota. Vamos a aplicarle grasa al cuerito porque está pronosticado lluvia acá el día viernes y el día sábado en la tarde. Entonces aquí no podemos aplicar laca o tinta para que le dure a la persona un poquito de grasa. Eso va a proteger el cuero y a proteger la pintura que le eché aquí abajo. Ahí estamos listos, ¿eh? Amigos, las botas para cambio de cierre están listas. Y le enderecé las tapillas. Así nos quedó. Está listo para la entrega.